Terrible noticia de última hora. Salvajes, inhumanas, bestiales son las imágenes que están corriendo en el internet, en las redes sociales, de lo que está pasando en Haití. Es increíble todo el salvajismo que el ser humano puede ejercer cuando está sin gobierno, cuando no hay nadie que ponga orden en estos lugares. Y lo más terrible es para aquellas personas que son inocentes o las personas de paz, los que no se quieren meter ni nunca han querido meterse con nadie, porque en todo lugar siempre hay inocentes. Tal vez nosotros podemos ver que lo único que sale, la información, son de esos sujetos, de esas bandas delincuenciales o estas bandas criminales, estas pandillas caníbales que están acechando a todo lo que es la nación de Haití. Tal vez nosotros podemos pensar que eso es todo lo que existe en Haití. Lo mismo pasaba en El Salvador. Se pensaba antes que lo único que existía y lo único de El Salvador eran las pandillas. Bueno, por supuesto que había muchísima gente buena, pero los que tomaban el protagonismo eran las pandillas. Lo mismo está pasando en esta nación haitiana. Yo sé que hay mucha gente buena sufriendo y siendo literalmente comida por estos sujetos. Se pueden ver las imágenes terribles que por supuesto no puedo mostrar en este video, de cuando están siendo literalmente asados para ser comidos, y ahí se ven cuando están comiendo gente, cuando están comiendo carne humana. Es terrible lo que está pasando. Y bueno, de verdad, de corazón, espero de que alguien con poder, alguna potencia, alguna organización, vaya y ponga orden en ese lugar. Lo necesitan las gentes ahí en Haití. Se necesita que el criminal pague y que los inocentes tengan paz. El nombre de este sujeto, o el alias de este sujeto, es Barbecue. Solo por ahí puede imaginarse usted. Y este sujeto es el líder de las bandas o el líder de la pandilla de los caníbales, que es lo que comen carne humana. Increíble lo que está pasando. Que Dios bendiga a Haití, que tenga misericordia de ellos.